este día vamos a hacer una pausa. En los estudios que hemos estado teniendo sobre el libro de Apocalipsis, para tratar un tema sobre la doctrina del santuario. Este seminario sobre la doctrina del santuario lo estoy impartiendo en Houston cada vez que voy. Pero el sábado pasado prediqué el tema número 3. Y debido a la relevancia que tiene ese tema, he decidido predicarlo a ustedes también. Y es este que tiene por título La contaminación del santuario. Abramos la Biblia en Levíticos capítulo 15, versículo 31. Dice la palabra de Dios: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. En este versículo, Dios advierte a los israelitas de las consecuencias que tendrían por haber contaminado su santuario, a menos que obedecieran sus leyes de purificación. Pero ¿de qué manera ellos podrían haberlo contaminado? El texto bíblico dice que eso sería por medio de sus impurezas. Pero ¿cómo es que ellos habían agarrado esas impurezas? ¿Cómo es que ellos se hacían impuros? Por lo menos de dos maneras. Vamos a ver la primera, Levíticos 11, versículo 31. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo. ¿Hasta cuándo? Hasta la noche. Ahora miren los versículos 39 y 40 de aquí mismo, de Levíticos 11. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo. ¿Hasta cuándo? Hasta la noche, dice mi Biblia. Algunas dicen hasta la tarde, y creo que esas son las que están más correctas. Ya voy a explicar por qué. Ahora, hermanos, esta ley que está dando el Señor es en relación con animales impuros muertos, entre los cuales estaban los siguientes. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 30 de aquí de Levíticos 11. Y dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. O serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis
sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Noten que aunque dice aquí langosta, ya no estamos hablando de animales que andan en el mar, sino de otro tipo de animal que le llamaban de esa manera y que este está en la tierra. Bueno, dice: todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Los animales, hermanos, que aquí se mencionan como inmundos, el Señor los prohíbe porque no son aptos para la alimentación humana. Y los otros, para los cuales sí se dio autorización de comerlos, nosotros sabemos por revelación divina, a través del espíritu de profecía, que en estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir, no son más aptos para la alimentación humana. Y aquí les pongo esa revelación divina, dada a través del espíritu de profecía. Dice: la carne nunca fue el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Así ha sido revelado en Consejos para la Iglesia, página 412. Pero algunos dicen: pero Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno y que nada se debe desechar si se toma con acción de gracias. Ah, pero es que el contexto de las palabras de Pablo está ahí arribita. En el versículo 3, porque los que dicen eso están citando 1 Timoteo 4:4. Y Pablo está hablando de alimentos que Dios creó.
Y si uno quiere saber cuáles son los alimentos que Dios creó, ¿a dónde debe ir uno en el registro bíblico, hermanos? A la creación. A Génesis 1:29. ¿Y qué dice allí que Dios creó como alimento para la raza humana? Semillas y ¿qué? Y frutas. Eso fue lo que él creó. Y Pablo dice que lo que Dios creó no se debe desechar si se toma con acción de gracias. Y él está hablando, repito, de alimentos que Dios creó. El plan original de Dios, la dieta original de Dios, el alimento que Dios creó para el hombre era consistente en semillas y frutas. Hermanos, pero volviendo a la ley de abstenerse de tocar los animales impuros, muertos, ¿qué se proponía Dios con esa ley? Veamos el versículo 44 y 45 de aquí de capítulo 11. Porque yo soy, dice Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué era lo que estaba implicado en todas esas prohibiciones? Hermanos, no cabe duda que Dios le estaba enseñando a su pueblo que fuera santo como él. No cabe duda que en estas restricciones Dios estaba diciéndole a su pueblo que ante su presencia nadie debería presentarse contaminado. No cabe duda que lo que Dios está diciendo aquí es que las leyes de la alimentación están conectadas con la santidad. Dios nunca le ha prohibido algo al hombre que le sirva. Cuando Dios prohíbe algo al hombre es porque sabe que eso no le sirve. Y sabe que en cuestión de santidad eso le va a afectar. La alimentación tiene una gran conexión con la santidad. Y por eso Dios prohíbe todos estos alimentos nocivos para el hombre. Ah, mis hermanos, dice que si tocaban esos animales muertos, y no digamos comerlos, dice que se contaminaban. Pero Dios, hermanos, dice, van a quedar contaminados ¿hasta cuándo? Hasta la puesta del sol. ¿Y qué quiere decir Dios con eso? Que Dios no quiere que sus hijos anden contaminados todo el tiempo. Dios quiere que sus hijos le pongan un paro a la contaminación. Hasta la puesta del sol estarán contaminados, pero si aceptan la solución que les voy a dar, dice Dios, para esa contaminación. ¿Y cuál era la solución, hermanos? La solución era un baño ritual. Que se lavara, que se bañara, y al bañarse allí quedaba limpio de aquella contaminación. Y miren cómo lo recalca Dios. Vamos a leer siempre aquí en Levítico, pero ahora el capítulo 17. Y vean el versículo 15. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino y despedazado por fiera, lavará sus vestidos. Y a sí misma se lavará con agua
y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Ahora miren el capítulo 22 de Levíticos y versículos 6 y 7. Y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Noten que cada vez que la Biblia dice hasta la noche, aquí lo aclara y es hasta cuando el sol se pone. Por eso algunas Biblias dicen cuando el sol se ocultare. Hermanos, lo que nosotros vemos aquí es mucho más importante de lo que nosotros podamos pensar. Porque nosotros miramos, hermanos, que Dios quiere proteger su santidad. Él quiere proteger la santidad que hay en el santuario y en los terrenos donde esté ese santuario. Lo que Dios está diciendo es: la impureza no puede morar conmigo. Lo contaminado no puede morar conmigo. Y miren cómo él lo dijo una vez en Deuteronomio. Vamos para Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. Y aquí dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Donde el pueblo acampaba era porque ahí Dios se paraba. Era porque la nube allí se detenía. Y allí donde el pueblo acampaba, allí también acampaba Dios. Y los terrenos de ese campamento eran tan santos que Dios decía: no me contaminen el terreno donde estoy, no me contaminen el terreno donde moro, porque yo ando por todo esto. Por todo este terreno, decía Dios, yo me muevo, y por lo tanto, cuídense de no contaminarse. Ahora, ¿qué pasaba, hermanos? ¿Qué pasaba si una persona se contaminaba, pero no se bañaba? Y decía: yo no creo que por tocar ese cerdo muerto haya quedado contaminado. ¿Qué pasaba si la persona no hacía caso, no obedecía esto? Bueno, miren ustedes lo que sucedía. Vamos a leer el versículo 16 otra vez de Levíticos capítulo 17. Levíticos 17 y versículo 16. Dice: y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, entonces ¿qué llevará? Dice: iniquidad. Hermanos, entonces llevaba con él el pecado. Ya había caído ahora en el pecado de la rebelión. Ya había entrado en esa desobediencia a las leyes de purificación dadas por Dios en el santuario. Y por lo tanto, ahora dice, llevaba su iniquidad. En otras palabras, hermanos, el caso de la persona se volvía más serio ahora. Pero hay algo tan hermoso en Dios, que por muy serio que se vuelva el caso de una persona por su pecado, Dios siempre tiene una solución. Y miren ustedes la solución. Levítico 5, versículo 1 al 2. Vean ustedes qué solución esta.
Levítico 5, versos 1 y 2. Dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Pero ahora noten los versículos 5 y 6. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Hermanos, ¿había solución para el problema del hombre ahora que se le había vuelto más serio por haber sido rebelde? Sí, había solución. Solo que ahora ya no solamente debía bañarse, sino que también tenía que traer, ¿qué cosa? Un sacrificio. Tenía que ofrecer un sacrificio por su pecado. Dice que debía traer una cordera o una cabra. Pero ¿y si no tenía dinero para comprar la cordera o la cabra? ¿Será que Dios todavía tenía una solución para ofrecerle? Claro que sí. Miren, versículo 7 en adelante, de aquí mismo, de Levítico 5, 7 al 13. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente, miren todavía hasta dónde va a llegar el Señor. Mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Pregunto, ¿es bondadoso nuestro Dios, hermanos? Es bondadoso. Es tan bondadoso que en estas últimas dos ofrendas que se mencionan aquí, la de las tórtolas o palominos o la de la harina, hermanos, nosotros miramos que hasta el más pobrecito puede ser perdonado de su pecado. La extrema pobreza no es ni un obstáculo para que Dios pueda perdonar a cualquiera que confiese su pecado. Si tiene dinero para la cordera, tráigala, dice Dios. Y si no tiene dinero, entonces traiga dos tórtolas o palominos. Y si no tiene dinero ni para eso, entonces traiga un puñado de harina. Pero todos, todos yo los quiero perdonar de sus pecados, dice el Señor. Hermanos, el Señor quería por todos los medios quitarle la contaminación a sus hijos. Él quería por todos los medios librarlos de contaminación. Ah, mis hermanos, qué bueno es Dios, que siempre tiene solución para el pecado.
Bueno, nosotros hemos visto hasta aquí una fuente de contaminación como era la de tocar animales muertos. Pero había otra. Y esta provenía de la humanidad misma. Solo que esta contaminación era más grave, porque esta no duraba hasta la puesta del sol. Esta duraba 7 días la persona contaminada. Vamos a leerlo aquí en Levíticos capítulo 12, verso 2. Miren ustedes. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Ahora miren el capítulo 15, siempre de Levíticos, y versículo 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Ahora mire capítulo 15, siempre versículo 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Ahora mire el versículo 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Ahora mire Números, vamos al libro de Números, capítulo 19, verso 11. Aquí dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda o inmundo 7 días. Así que nosotros miramos que había una segunda fuente de contaminación, y era la que provenía de la persona misma, ya sea por sus secreciones, tanto de la mujer como del hombre, porque también aquí habla mucho de el derramamiento de semen por parte del hombre. Ese tipo de contaminación duraba 7 días. Tocar el cadáver de una persona contaminaba también y duraba 7 días. Esta contaminación, repito, era más seria. La pregunta es: ¿será que Dios tenía solución también para este tipo de contaminación? Claro que sí. Vamos a leer Levíticos 15, versículos 14 y 15. Dice: y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Como nosotros vemos, había solución aún para este tipo de contaminación que duraba 7 días. Y ahora viene la pregunta del millón. Pastor, dice la hermana X, estoy en mi periodo, ¿puedo venir a la iglesia? Claro que sí, porque de todas esas inmundicias Jesucristo nos ha lavado con su preciosa sangre. Al derramar Cristo su sangre por nosotros, al ser Él la víctima que se ofreció voluntariamente en sacrificio, Él ha lavado a todas las personas de todo tipo de inmundicia. Solamente hay que, por supuesto, seguir los hábitos de higiene que ya hemos aprendido, como son el de bañarnos, lavarnos, mantenernos aseados. Pero de inmundicia, Jesucristo con su sangre nos ha hecho limpios. Ahora, ¿qué pasaba si el hombre que había derramado semen, o la mujer que había tenido el flujo de sangre, se negaba a purificarse por medio del sacrificio que Dios decía que debían llevar? ¿Será que había solución allí para ellos? No. Por eso es que este es el tipo de contaminación más seria que puede haber.
Hermanos, no había solución porque el santuario había sido contaminado y por lo tanto lo único que le tocaba era la pena de muerte. Y vamos otra vez a Levíticos 15 para comprobarlo, versículo 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Si se negaba a entregar el sacrificio, si se negaba a cumplir con lo requerido, esta persona que estaba contaminada, hermanos, entonces lo que le tocaba era pena de muerte porque había contaminado el santuario de Dios. Y esto es reiterado más adelante. Vamos al libro de Números, capítulo 19, versículo 13. Números 19, versículo 13 dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. ¿Qué significa ser cortado de Israel? Ni más ni menos que morir. Mire el verso 20 ahora, aquí mismo, de Número 19, versículo 20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Como ustedes pueden notar, solo quedaba la pena de muerte porque se negaba a que se hiciera expiación sobre él trayendo el sacrificio respectivo. Y el don de profecía, miren cómo respalda esto. Se los pongo aquí en la pantalla. Ministerio de Curación, página 212, dice: en forma impresionante se recalcó cuán necesario era el aseo personal. Antes de reunirse al pie del Sinaí para escuchar la proclamación de la ley por la voz de Dios, el pueblo hubo de lavar sus personas y sus ropas. La violación de esta orden debía castigarse con la pena de muerte. Ninguna impureza podía tolerarse en la presencia de Dios. Hermanos, este tema es más relevante para nuestra vida espiritual que cualquier otro tema. Porque está hablando de cuándo es que Dios nos recibe, cuándo es que Dios nos acepta. Está diciendo claramente que contaminados podemos venir a Él, pero no podemos seguir delante de Él contaminados. Está diciendo que al venir a Él, Él nos debe lavar con su sangre preciosa para que así permanezcamos limpios delante de su presencia. Ninguna impureza puede ser tolerada en la presencia de Dios. Este es el mensaje que nos dan estas leyes de purificación. Así que, hermanos, con lo visto hasta aquí, nosotros miramos que Dios toma muy en serio la contaminación de su santuario. Y usted dirá: pero ¿y cómo es que esa estructura que hizo allá en el desierto se contaminaba? Oh, recuerde que había un sacerdote que ministraba, y el sacerdote recibía aquel animalito. El sacerdote, después que ese animalito era muerto, se encargaba de rociar con la sangre el altar, y de esa manera se transfería al santuario la contaminación que aquel traía. Vamos a comprobarlo. Mire usted lo que dice Levítico 10:17.
Dice así la palabra del Señor. Moisés está hablando aquí y dice: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Noten, el sacerdote llevaba prácticamente al santuario, transfería al santuario la iniquidad que el pecador estaba confesando sobre aquel animalito, y con la sangre que rociaba el sacerdote la llevaba al santuario, y así el santuario se contaminaba. Pero Dios, como no quiere que su santuario permanezca contaminado, decretó que una vez al año se celebrara una actividad llamada el Día de la Expiación, en el cual el santuario debía ser purificado de todas las inmundicias traídas a lo largo del año por los israelitas. Ese día, en el Día de la Expiación, Dios se aseguraba de que su santuario fuera limpiado de toda la contaminación. Es más, en esa ocasión el que se bañaba era el sacerdote, indicando con eso que en él, en la limpieza de él, quedaban limpios y lavados todos los israelitas que habían pecado y que se habían contaminado. Ahora, ¿cuál es la enseñanza espiritual que extraemos nosotros de este estudio? ¿Cuál es la enseñanza espiritual que nosotros debemos extraer con lo estudiado hasta aquí? Ah, hermanos, aquí viene la enseñanza. Es que dice la palabra de Dios que todos nosotros somos un, ¿qué cosa? Un santuario. Vamos a leerlo. 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. Primera de Corintios 3, versículo 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, mis hermanos, he aquí donde digo el tema es más que relevante. Porque si los israelitas debían cuidar de no ensuciar aquel santuario que Dios había dicho: me lo van a construir porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Hermanos, si los israelitas debían cuidar de no ensuciar aquel templo, yo les pregunto, ¿no deberíamos también nosotros cuidar de no ensuciar nuestro cuerpo, que es templo y morada de Dios? Miren, hermanos, Dios mora en cada uno de nosotros. Pero recuerden, Dios no puede morar en la impureza. Dios no puede morar en la contaminación. Ya lo ha enseñado Él con el santuario que mandó a construir. De manera, hermanos, que entonces hoy se pone serio este mensaje, porque va directo ahora contigo, mi hermano, como también conmigo. ¿Y en qué parte de nuestro cuerpo mora Dios? ¿Morará en los pies? ¿Morará en los brazos? ¿Morará en el estómago?
donde mora Dios. Porque si este cuerpo es el santuario de Dios, es el templo de Dios, ¿en qué parte de este cuerpo es donde Dios mora? Vamos a leer el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿a dónde, hermanos? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Según este versículo, ¿en qué parte de nuestro cuerpo mora Dios? ¿Dónde dice que Él escribe su santa ley? En la mente. Ahora miren ustedes el paralelo. En aquel santuario que Dios mandó a construir en el desierto, ¿en qué lugar de los dos compartimentos que tenía ese santuario, en qué lugar moraba Dios exactamente? En el lugar santísimo. Porque allí en el lugar santísimo estaba, ¿qué cosa? Su santa ley. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que donde está su santa ley, allí está el trono de Dios. Y si Dios ha escrito su santa ley en nuestras mentes, entonces en nuestras mentes está el trono de Dios. La pregunta es, ¿es cierto eso en tu vida, en mi vida? Hermanos, Dios quiere hacer de nuestra mente su trono. Y por eso ha escrito su ley en nuestra mente. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio que Dios haga de nuestra mente su trono. ¿Sabes por qué Dios hace de tu mente su trono? Porque desde allí Él quiere regir tu vida. Y el que le entrega su mente a Dios para que sea el trono de Él, esa persona es regida por el Señor todo el tiempo. Mis hermanos, ahora pregúntate, ¿está escrita su ley en tu mente? Pregúntate. Y si no está escrita, entonces, hermano, cuanto antes pídele al Señor que escriba su ley en tu mente, para que se entronice en tu mente y desde ahí rija tus deseos, rija tus actividades, rija tus gustos. El Señor sea tu rey en todo aspecto. Pídele que escriba su ley en tu mente. ¿Y quién es el que la va a escribir? Vamos a 2 Corintios 3, verso 3. Segunda Corintios 3, verso 3. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino ¿con qué, hermanos? Con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ah, mis hermanos, cuando permitamos al Espíritu Santo que escriba su santa ley en nuestra mente y corazón, entonces, mis hermanos, será bien fácil guardar los mandamientos, porque se guardarán por puro amor.
Cuando permitamos al Espíritu Santo que escriba sus mandamientos, su santa ley en nuestra mente, mis hermanos, entonces todos los cristianos que lo permitan guardarán el día sábado en vez del domingo, porque tendrán escrita en su mente esa ley que les dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Y la orden para guardar el sábado no vendrá de un hombre, sino vendrá de la ley escrita en su mente. Oh, si los cristianos entendieran esto y le rogaran al Señor que escriba su ley en sus mentes, mis hermanos, toda la gente guardaría el sábado, ya no guardaría el domingo, ese día de reposo falso. Oh, hermanos, los cristianos tuvieran un temor de pisotear el sábado. Los cristianos, antes que pisotear el sábado trabajando en él, preferirían morir porque tienen la ley de Dios escrita en su mente. Y nosotros, hermanos, no solo guardaríamos el sábado, sino que guardaríamos todos los demás mandamientos con gozo y alegría, porque por puro amor lo haríamos, porque están escritas en la mente y el corazón. Pero, hermanos, volviendo a esto de cuidar el santuario, de tener cuidado de no contaminarlo, este santuario, el cual es usted y soy yo, mire cómo el don profético dice que debemos tener cuidado de no ensuciarlo. Dice: hay que mantener puro y sin contaminación el sagrado templo del cuerpo, para que el Santo Espíritu de Dios pueda morar en él. Debemos conservar fielmente la propiedad del Señor, porque cualquier exceso que cometamos con nuestras facultades acortará el tiempo en que nuestra vida pueda ser usada para gloria de Dios. Tened presente que debemos consagrar todo, alma, cuerpo y espíritu, a Dios. Todo es la propiedad de Él. Todo es la propiedad que Él ha adquirido, y debemos usarla con discernimiento a fin de conservar el talento de la vida. Al usar nuestras facultades en forma conveniente y al máximo con un propósito útil, al conservar sanos nuestros órganos, al mantener nuestro organismo en buenas condiciones, de manera que la mente, los tendones y los músculos trabajen en armonía, podemos rendir valiosísimo servicio al Señor. Cuando hacemos cuanto está de nuestra parte para estar bien de salud, podemos esperar beneficios, benéficos resultados, y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos por conservar la salud. Dios nos cuida, página 50. Hermanos, siempre se ha dicho, y lo voy a decir aquí, hasta los carros, uno sabe que cada cierto tiempo hay que cambiarle el aceite, porque si se deja mucho tiempo el aceite allí, eso ya no hace que trabaje bien la máquina. Pero ¿y qué de esta máquina? ¿Qué de la máquina suya? ¿Qué de este templo de Dios? ¿Qué cuidados usted tiene para cuidarlo de que no se ensucie, que no se contamine? Si Dios, usted quiere que more en usted, si usted quiere que Dios more en su mente, se entronice en su mente, tenga mucho cuidado de cómo tiene su cuerpo, de cómo lo cuida, porque Dios no va a morar en un cuerpo todo contaminado, todo sucio, todo impuro. Y con lo que se come, uno, hermanos, lo puede contaminar. De manera que uno siempre tiene que preguntarse: ¿y esto que voy a comer va a ayudar a mantener limpio este santuario o lo va a contaminar? Debe preguntarse. Sigue diciendo el don profético: los que viven con un régimen mayormente a base de carne no pueden evitar consumir de vez en cuando carnes enfermas en mayor o menor grado. En muchos casos, el proceso de preparar los animales para el mercado produce condiciones insalubres. Los cuerpos de estos animales, alejados de la luz y del aire puro, obligados a respirar la atmósfera de establos sucios, pronto se contaminan con materia en descomposición. Y cuando esa carne es ingerida por los seres humanos, corrompe la sangre y produce enfermedad. Noten, se contamina la sangre. Si la persona, dice, ya tenía sangre impura, esta condición se verá grandemente empeorada. Pero son pocos los que pueden ser convencidos de que fue la carne lo que envenenó su sangre y ocasionó su sufrimiento.
Muchos mueren de enfermedades causadas directamente por el consumo de carne, pero rara vez se sospecha que esta sea la causa. Algunos no perciben los efectos inmediatamente, pero esto no es evidencia de que no produce daño. En efecto, la carne puede estar dañando el organismo sin que la víctima lo note. Consejo sobre la salud, página 114. Como no hay síntomas, entonces uno come a veces de todo y le mete carne al cuerpo porque no hay síntomas. Pero eso no significa que no esté haciendo su efecto dañino. Bueno, métase usted ahí la Organización Mundial de la Salud y póngale ahí qué está haciendo la carne en los seres humanos con el cáncer. Y mirará que todos ellos están descubriendo que la mayoría de cáncer es provocada por el consumo de la carne. Sigue diciendo el don de profecía. En esta época de apresuramientos, cuanto menos excitante sea el alimento, mejor. Los condimentos son perjudiciales de por sí. La mostaza, la pimienta, las especias, los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago y enardecen y contaminan, ¿qué cosa, hermanos? La sangre. La inflamación del estómago del borracho se representa muchas veces gráficamente para ilustrar el efecto de las bebidas alcohólicas. El consumo de condimentos irritantes produce una inflamación parecida a la del borracho, a la del alcohólico. Consejos para la iglesia, página 402. De manera, mis hermanos, que con estos consejos y con estas instrucciones para mantener limpio este santuario que es su cuerpo, que es mi cuerpo, lo mejor es seguir el principio que Pablo nos da en 1 Corintios 10:31. Vamos para ahí. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Por eso la próxima vez que tengas una soda, llámese de la marca que sea, la próxima vez que tengas una soda delante de ti, un jugo, una lata de jugo cargada de azúcar, sabores artificiales, la próxima vez, mi hermano, hermana, que tengas una bebida de esas delante de ti, pregúntate: ¿y esto va a limpiar mi sangre o la va a contaminar? ¿Esto va a purificar el santuario que tengo o lo va a contaminar? Antes de darle gusto al apetito en querer beber lo que tanto te gusta, hazte esa pregunta. Eso hace una persona inteligente. Y sabe de que si quiere conservar la morada de Dios en él, sabe que si quiere conservar la morada de Dios en su mente, no lo va a contaminar, porque Dios no mora con la contaminación, Dios no mora con la impureza. La próxima vez que tengas una taza de café delante de ti, cargada de cafeína, o una bebida llena de azúcar blanca, pregúntate si eso va a ayudar a conservar limpio tu santuario, el santuario, perdón, de tu Dios, o lo va a contaminar. Pero, hermanos, hay otros elementos de contaminación que Pablo y Jesús extrajeron de las leyes levíticas de purificación que ya leímos y que debiéramos ponerle atención. Y son estas. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos 12. Versículos 14 y 15. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A ver, hermanos, ¿qué es lo que contamina también nuestro cuerpo, que es santuario de Dios, según este texto? Son, dice,
las amarguras, la raíz de amargura. Hermano, hermana, dejemos la comida. Ya hablamos de la comida. Ahora pasemos a este otro punto. ¿Cómo está, hermanos, nuestro corazón en relación con esto? ¿Hay alguna raíz de amargura en nosotros, en contra de alguien, en contra de algún hermano, en contra de alguna hermana, en contra de un vecino, un amigo? ¿Hay alguna raíz de amargura? Hermano, si eso es cierto, si eso está sucediendo, mira, eso dice cómo tienes el santuario de tu Dios. ¿Lo tienes cómo? Contaminado. Dios no puede morar en un cuerpo lleno de amargura, porque está contaminado ese santuario, hermanos. ¿Y cuánto, hermano, debería de durar esa raíz de amargura, de acuerdo a lo que ya estudiamos? Si es que la tenemos, ¿cuánto debería durar? Hasta la puesta del sol. Pero ¿cuánto lleva ya la raíz de amargura que tú tienes ahí en tu corazón, o la que yo pueda tener en mi corazón? ¿Cuánto lleva ya? Hay algunos que la tienen ahí desde hace años. Y si se encuentran con una persona en el mall, la esquivan porque tiene la raíz de amargura contra esa persona. Si sabe que esa persona va a esa iglesia, no, mejor me voy a otra, porque la raíz de amargura la tienen contra de esa persona. Y se está preparando los sábados, va a la iglesia porque dice que es del pueblo remanente y mira al cielo. Mentira, no mira al cielo así. Anda huyendo porque la raíz de amargura la tiene y no puede, no tiene la capacidad de humillarse y pedir perdón. Tiene contaminado el santuario. Pablo dice: tengan cuidado que no haya en ustedes ninguna raíz de amargura que les contamine. Estamos hablando de otro tipo de contaminación. Ya dejamos la comida a un lado. Vamos a Mateo 15, porque Jesús va a ir más allá. Mateo 15, versículo 18 al 20. Dice así la palabra: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué cosa, hermanos? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos aquí a hacer una aplicación, y yo sé que estas aplicaciones a veces no gustan, se retuerce uno en la silla, da ganas de levantarse, da ganas de ir al baño porque no lo quiero oír, pero escúchela, porque Dios lo trajo aquí para que escuche su palabra. Mire, vea lo que dice el Señor: que lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Así que cuando usted se le sale esa palabrota de la boca y se la dice a su esposa, o se la dice a su esposo, o se la dice a su hijo, o se la dice a su padre, o se la dice a cualquiera, eso lo único que está revelando es cómo tiene de contaminado ese templo. Así que la próxima vez que se sienta tentado a gritarle a su esposa, a gritarle a su esposo, a gritarle a su hijo, a decir una palabra hiriente, ah, hermano, recuerde que eso va a revelar el grado de contaminación que hay en el santuario, que es su cuerpo. Hay que cuidar las palabras, y hay que todos los días pedirle al Señor: escribe tu ley en mi mente para que no peque contra ti, para que le conteste bien a mi esposa, para que le conteste bien a mi hijo, para que le conteste bien al esposo y a cualquier persona, a cualquier cliente. Ah, pero vamos más allá. Jesús dice: del corazón salen los malos, ¿qué cosa? Pensamientos. Es que alguien dice: no se lo digo, pero lo pienso. Ya estás arruinado, mi hermano, porque no lo dijiste, pero lo pensaste.
Y ese pensamiento que tienes en contra de tu hermano dice cuán contaminado tienes ese templo de Dios. ¿Ven ustedes lo importante que es entregarle la mente al Señor? Todos los días. Desde que yo entendí esto, yo mi oración todos los días, a veces como que rayo con mi Señor, pero todos los días le digo: Señor, aquí está esta mente, le digo, por favor, escribe en ella tu santa ley para que yo te ame, para que guarde estos mandamientos por amor y que todo el día yo me comporte. Señor, aquí está esta mente, entronízate en mí. Esa es mi oración todos los días, hermano, porque yo sé que saliendo a la calle ahí me está esperando el diablo. Oremos todos los días porque Dios escriba su ley en nuestra mente, para que el Señor se entronice. Y entonces no habrán pensamientos morbosos, no habrán pensamientos malos. ¿Y qué más sigue diciendo? Que de allí también, dice, salen los homicidios. ¿Pero por qué se da el homicidio, hermanos? Porque primero hay qué cosa en el corazón: odio. Cuando albergamos odio contra alguien, el siguiente paso es matarlo. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas muertes? Porque hay odio en el corazón de los seres humanos. Esos santuarios están contaminados con el odio que tienen. Y qué peligroso es, hermanos, cuando nosotros como cristianos tenemos ese rencor arraigado, ese odio contra alguien, y no lo podemos ni ver. Pero luego dice el Señor que de allí también sale, dice, los adulterios. Hermanos, si elijo ser infiel a mi esposa, ¿ustedes creen que va a ser por accidente? No, hermano, yo ya lo tenía solamente fraguado, ya lo tenía acariciado. Allí, hermanos, comenzó el asunto. Cuán importante es entregarle la mente al Señor. Porque de allí salen los adulterios. Y alguien dice: pero mira, yo no me iba a acostar con nadie que no sea mi esposo o mi esposa. Yo, mi pecado solamente está aquí: adulterio cibernético. Aquí yo le soy infiel a mi esposo o mi esposa. Miren, está de moda el adulterio cibernético. El Señor dice que eso revela cuán contaminado está el santuario de Él, cuán sucio está. Y Jesús dijo: y cualquiera que mira, dijo, a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ¿qué cosa? Ya adulteró. Por eso dicen que la primera mirada no la puedes evitar, pero la segunda, sí. Pasa una mujer provocativa frente a ti, ¿y qué vas a hacer? Ni modo que te vas a cerrar los ojos, si ya los tenías abiertos cuando pasó. Pero si ya la volteas a ver aquí, ya ahí te arruinaste, hermano. Ahí ya estuvo. Consumaste el adulterio porque ya la estás mirando con codicia. Por eso, cuando tú vayas manejando en el freeway y te aparezca ese gran rótulo de esas mujeres semidesnudas invitándote a un cabaret aquí en Dallas, en ese momento agacha tu mirada y dile: Señor, ayúdame que mi mirada no se contamine con eso. Porque el diablo, con esa foto que te está poniendo en ese rótulo en el freeway, te quiere contaminar tu mirada. Y sabe que contamina tu mente, y después no te sacas eso de la cabeza. Oh, hermanos, vuelvo a repetir: ¿necesitamos entregarle la mente al Señor? Oh, sí, mis hermanos. Es que ahí está todo. Si le entregaste la mente al Señor, ahí le entregaste todo, mi hermano. Ahí Él se entroniza, ahí Él escribe su santa ley, y ahí Él te gobierna. Y no hay tales de adulterio, no hay tales de fornicación, no hay tales de cochinadas que se puedan hacer. Te mantienes limpio porque sabes que Dios mora en ti. Bueno, y luego Jesús dice que también de la mente salen, dice, las fornicaciones, los hurtos, ¿y qué cosa? Los falsos testimonios. Todo ese chismerillo que se andan a veces las hermanas y los hermanos, ¿de dónde sale? De la mente. Eso demuestra qué contaminado tienen el santuario, qué contaminado lo puedo tener. Por eso, hermanos, no demos lugar a que ese espíritu del chisme,
esté en nosotros, de andar hablando del hermano, de la hermana. Hermano, preocúpate por tu vida y ora por tu hermano y por tu hermana nada más. Pero no andes ahí queriendo contarle las costillas al fulano y a la fulana. Ese no es tu trabajo, déjale eso al Señor. Eso lo único que demuestra es cuán contaminado estás como santuario del Señor. Los falsos testimonios y las blasfemias salen de allí, de la mente. Entonces usted dirá, a esta altura del sermón, ya descubrí que mi mente está podrida o está por arruinarse. Bueno, si ese fuera el caso, aquí viene la solución. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Filipenses 4, versículos 6 al 8. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué cosa? Vuestros corazones, ¿y qué más? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero miren ustedes, aquí nos dice que el Señor va a guardar nuestras mentes y nuestros corazones. Lo único que tenemos que venir es a Él entregándole todo tal como está. Sucio, contaminado, arruinado, entregándoselo a Él y dejarlo que Él lo limpie con su preciosa sangre. Los que lo hagan con su sangre preciosa quedarán limpios de toda contaminación. No estéis afanoso, dice. Ven, tráele a Él todo, dice. Trae todo lo que está molestándote y Él va a guardar, dice, tu mente. Él va a guardar tus pensamientos. Él va a guardar tu corazón. Solamente ven y tráele a Él tal como tienes tu santuario. El Señor nos ha dicho ahora que nos ama y que hay solución para todo pecador. No tiene para la cordera, dice, no tiene para las tórtolas o palominos. Traiga la harina que no cuesta nada, pero todos, hasta el más pobrecito, dice el Señor, yo le quiero limpiar de todas sus impurezas. Entonces, hermanos, atendamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 7 verso 1, atendamos estas palabras. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué nos dice el apóstol? Limpiémonos, ¿de qué cosa? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Noten que la limpieza de toda contaminación está relacionada con la santidad. Y sabiendo, dice, que tenemos promesas hermosas de que Dios en su santuario nos enseña que Él tiene solución para toda contaminación, dice entonces el apóstol, entonces dice, limpiémonos de toda contaminación que tengamos. ¿Estamos contaminados? Sí, estamos contaminados. Se lo pongo aquí en el don de profecía. Como Nicodemo, dice, podemos lisonjearnos de que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter moral es correcto, y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo, dice, resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos. Discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces conoceremos que nuestra propia justicia es en verdad como trapos de inmundicia, y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Sí, estamos contaminados, sí, pero dice, la sangre de Cristo puede limpiarnos de esa contaminación.
Camino a Cristo, página 28. Y sigo leyendo para ustedes. Los hombres y las mujeres, dice, tienen que vigilarse. A ver, ¿solo los hombres tienen que tener cuidado? También las mujeres, porque hay mujercitas que también andan, pero bien contaminadas, y andan buscando contaminar a algún hombre. Dice, los hombres y las mujeres tienen que vigilarse. Han de estar constantemente en guardia, no permitiéndose palabra o acto que podría ser causa de que se hablase mal de su conducta. Note, palabra o acto. Hay hermanitas, hay espositas que tienen una boquita y de repente le dicen unas cosas a su esposo que qué terrible. ¿De dónde salió eso? De la contaminación que tienen. Dice, los hombres y las mujeres tienen que vigilarse. Han de estar constantemente en guardia, no permitiéndose palabra o acto que podría ser causa de que se hable mal de su conducta. Dice, el que profesa seguir a Cristo debe vigilarse, mantenerse puro y sin contaminación. ¿En dónde? ¿Con qué pensamos? Con la mente. En sus pensamientos, dice, palabras y actos. Su influencia sobre los demás debe ser elevadora. Su vida debe reflejar los brillantes rayos del sol de justicia. Es necesario dedicar mucho tiempo a la oración secreta en íntima comunión con Dios. Únicamente así pueden ganarse las victorias. Nuestra norma debe ser el carácter de aquel que es puro, santo y sin contaminación. ¿Cómo se llama él? Jesucristo. Así está escrito en Consejos para los Maestros, página 244, 245 y 379. Entonces, mis hermanos, habiendo entendido que la contaminación no debe durar más allá de la puesta del sol, hagamos lo que dice Pablo con otro tipo de contaminación que tenemos. Miren, vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, verso 26. Noten lo que dice el apóstol. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿De dónde creen ustedes que Pablo sacó esto? De las leyes de purificación que hemos estudiado esta mañana de Levíticos, de que la contaminación no debía pasar más allá de la puesta del sol. A la puesta del sol debía lavarse de aquella impureza y entonces quedaba limpio. Pues dice Pablo, con respecto a la ira, con respecto al enojo, no tiene que pasar esa ira o ese enojo más allá de ¿dónde? De la puesta del sol. Pero ¿cuántos hay espositos que se van allá a dormir a la sala mejor? Bravos con la esposa. O ella se va a dormir brava y al siguiente día los dos bien ojerosos, porque bravos se fueron a la cama. No se concibe que entre nosotros los esposos pasemos una noche enojados. Si nos enojamos durante el día, cuando el sol se oculte, ¿qué es lo que tenemos que hacer como esposos? Arreglarnos, hermanos, reconciliarnos. Las leyes levíticas de purificación lo enseñan. Serás contaminado hasta la noche, te lavarás y entonces quedarás limpio. Y Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejes que en la noche te vayas a la cama a dormir molesto con tu esposa, molesto con tu papá, molesto con tus hijos. Arréglate, dice el Señor. A la puesta del sol todo tiene que quedar arreglado. ¿Y cuántas esposas llevan, hermanos, años sintiendo un odio contra alguien? ¿Cuántos llevan semanas enojados y no se hablan? Dice Pablo, no, dice, hasta la puesta del sol tiene que durar eso. Aprendamos de las leyes levíticas de purificación. No dejemos que esa contaminación del enojo siga durante la noche y siga durante el otro día y siga durante la semana al punto que contamine todo el santuario. No, a la puesta del sol hay que librarnos de esa contaminación del enojo.
Más bien, miren, hagamos como dijo el salmista. Vamos al Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que, hermano y hermana, la próxima vez que por ahí surge el enojo, porque es normal, ¿verdad? De repente uno, pues ahí como que se le olvida y se enoja. Pero recuerden, hermano, que cuando llegue la puesta del sol, hay que hacer lo que dice el texto: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el que puede decir esto es aquel que le pidió perdón a la esposa, al esposo, a los hijos, y se reconciliaron y fueron felices a la cama a dormir. Si al siguiente día no amanecen vivos, por lo menos murieron reconciliados y murieron limpios de esa contaminación. Bueno, yo quisiera ahora hacer una aplicación, y esta aplicación es un poquito fuerte, y esto va para los que estamos en la reforma pro salud. Porque si alguien debe poner por obra este mensaje, debe buscar no estar contaminado del enojo, de las amarguras, de los malos pensamientos y de todo lo que hemos visto, si hay alguien que tiene que estar libre de esas contaminaciones, somos los que estamos en la reforma pro salud. Porque ya estamos cooperando con Dios al no contaminarnos con esos alimentos nocivos. Pero debemos también dejar que el Señor nos cambie el carácter. Aprendamos de los pajaritos. Y aquí voy a agarrar el ejemplo de los pajaritos. ¿Qué comen los pajaritos? ¿De qué se alimentan los pajaritos? Semillas, frutas. ¿Y cómo andan los pajaritos? Cantando, contentos. ¿Y cómo andamos a veces los que comemos lechuga? ¿Cómo andamos a veces los que ya no comemos carne? ¿Cómo andamos a veces los que ya estamos en la reforma pro salud? Los que ya estamos como los pajaritos. ¿Cómo andamos a veces? Oh, a veces andamos como fieras. Impacientes, que no nos rebasen el freeway otro automovilista bien feo, párquele. Ponemos la bocina ahí bien fuerte. Que no nos quiten el puesto en la fila que estamos haciendo en el restaurante o en el banco, porque le sacamos el machete a ese que se nos adelantó. Pero estamos en la reforma pro salud. Que no se vaya a equivocar el mesero con lo que le pedimos, porque ya no quiero, ya no me traiga nada. Y estamos en la reforma por salud. No, hermanos, aprendamos del pajarito. Aprendamos del pajarito. Él come frutas, come semillas, pero él anda siempre cantando. A él no le afecta ese carácter. Él lo mantiene controlado por el poder de Dios. ¿Ven ustedes? Y no estoy diciendo esto porque la reforma por salud sea mala. No, no, no. La reforma por salud es inspirada por Dios. Lo que estoy dando a entender es que reforma pro salud sin una entrega de la mente a Cristo no sirve para nada. Pero reforma pro salud con una mente entregada a Cristo, eso es una excelencia. Porque cambia el carácter, transforma a la persona. Así que, mis hermanos, yo quisiera ahora animarles a ustedes para que sigamos en el plan de la reforma pro salud, poniendo en práctica los conocimientos para no seguir contaminando este santuario, pero al mismo tiempo entregándole nuestra mente al Señor para que Él se entronice allí y nos cambie en ese modo que tenemos. Voy a cerrar este mensaje con las palabras de Cristo que están aquí en Mateo 5, verso 8. Dijo Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué cosa? Verán a Dios. ¿Quiénes son los que van a ver a Dios?
Los que tengan el santuario, ¿cómo? Limpio. No contaminado con el orgullo, no contaminado con la crítica, no contaminado con el egoísmo, no contaminado con los adulterios, no contaminado con las comidas nocivas. Los que tengan el santuario limpio, dijo Cristo, esos van a ver ¿a quién? A Dios. Los que tengan, hermanos, el santuario limpio de todo mal sentimiento, esos, dijo Cristo, van a ver a Dios porque lo tienen limpio. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes quisieran entregarle su cuerpo al Señor para que Él lo purifique en su santa sangre? Que Dios te bendiga. Apropiemos de ese manantial que es la sangre de Cristo para ser limpiados de toda inmundicia. Vamos a pedírselo de rodillas al Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por la exhortación que nos das a mantener limpio nuestro cuerpo, que es templo y morada tuya. Señor, a veces no le damos mucha importancia a esto y las consecuencias son nefastas. Nos has mostrado, Señor, en ese tema del santuario y sus leyes de purificación, cómo tú no toleras la impureza, no toleras la contaminación. Y nos has enseñado hoy qué es lo que a nosotros nos contamina y nos vuelve impuros. De manera, Señor, que en ese manantial que es tu sangre preciosa, nosotros venimos hoy para que nos laves de toda inmundicia. En ese manantial que es tu sangre, Señor, nosotros hoy nos presentamos para que limpies nuestra mente, para que limpies nuestros ojos, para que limpies nuestra boca, limpies nuestros oídos y laves todo nuestro ser de toda contaminación, Señor, que tengamos. Oh Padre, decláranos limpios por el poder de tu palabra
y por la sangre poderosa de Jesús. Señor, te rogamos que, siendo conscientes del daño que le hacemos al santuario, de aquí en adelante nos propongamos, Señor, no contaminarlo más. Te rogamos, nos ayudes para que cooperemos contigo y con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos, nosotros, Señor, nos mantengamos limpios por el poder de tu palabra. En tus manos nos ponemos y rogamos que nos des la victoria y que cuando vengas en gloria nos encuentres limpios para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.